El objetivo con el que quiero trabajar como presidente es que lleguemos a un momento en el que, a la vuelta de unos años, toda persona cuando se jubila tenga un seguimiento tutelado, tenga una persona al otro lado del teléfono, para atenderle, para ayudarle, para asistirle en trámites, para orientarle sanitariamente. Vamos a crear un servicio regional de teleasistencia sanitaria avanzada, que es probablemente el futuro en buena parte de los servicios que se presten. Queremos ir por delante a lo largo del 21, pero fundamentalmente con su desarrollo y pleno funcionamiento en el 22, la Fundación Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Castilla-La Mancha, pondrá en funcionamiento el Hospitalito del Rey como recurso sociosanitario avanzado para servicios especializados, algunos de los cuales ahora tenemos muy descentralizados y desaprovechados. A través de 3 decretos que van a regular los nuevos protocolos, las nuevas actuaciones y la nueva seguridad en materia pactada con el sector, porque queremos el futuro de los centros residenciales y de los muchos trabajadores que se han dejado la piel también en las condiciones más incomprensibles y a veces con mucho olvido. Sumaremos otros 3, 6 que definirán el mapa de la Consejería de Bienestar Social en toda la política de atención a mayores, en los distintos sistemas de teleasistencia, de control avanzado como tenemos ahora, de muchos modelos que se están abriendo paso y que nos llegan a la esperanza. En el primer semestre del año que viene, espero que ya esté arreglado y que tengamos un calendario claro de pagos del Estado a todo lo que se nos debe en dependencia. Los más de 500 millones que se nos adeudan en dependencia, que esto se viene acumulando desde hace años. Seguir avanzando hacia lo que será el 2021, se ha retrasado su tramitación por el COVID. La ley que garantizará y hará por primera vez que una región en España tenga el servicio universal y garantizado de atención temprana. Antes de que acabe el año habrá un nuevo centro en Talavera de la Reina, querida. Hoy vamos a tener el presupuesto, este año el presupuesto más alto de la historia en materia de violencia de género, de lucha contra la violencia de género, como también vamos a llegar a doblar, vamos a llegar hasta los 500.000 euros en ayudas para los alquileres de todas las mujeres víctimas de agresión o de violencia. Para una de las redes más grandes que hay en España, 84 centros más algunos especializados que están haciendo un trabajo extraordinario.